¿Qué pasa? ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Que ya son 50! ¡Que me parió! ¡Que yo nací! Si no, ¡total, nada! ¡En Navidades! Nadie ha quedado más a gusto. Gracias, mamá. Este barrigón, que estaba ya más a gusto que nada. Bueno, Cristina, hay que pasar una serie de pruebas. Sí. Para poder reencontrarte con tu familia, ¿vale? Ya me reencontré con mi madre ya. Tienes que prestar mucha atención. En esta prueba tendrás que tener en cuenta cualquier movimiento y agudizar tus sentidos al máximo. Alguien, en este caso tu madre, escribirá una palabra. Dos o tres. En una zona de tu piel y sin mirar tendrás que adivinarla. ¿Qué pone? Uf. Vamos a ello. Ah. Sentaros si queréis o... A ver, bien. Por ejemplo, bien. Aquí. Tienes que imaginarte. Para enseñarlos. ¿Qué tienes aquí? ¿Dentro? ¿No? Esto es para enseñar las lorzas, ¿no? A ver. Para que quede constancia de que tengo lorzas. A ver, cuenta. Chichar, tú, concéntrate. Que hace mucho frío. Andarse. ¿Qué ha dicho? Amor. Muy bien. ¡Ole! Muy bien, vamos. Primera respuesta acertada. Vamos a por la segunda, a ver. Mamá. Muy bien. Te presento mi y la última, venga. La última. No, empieza, empieza, empieza. Joder, está muy larga, me he perdido. Ahí. No. Empezamos. ¿Entendieron? No. Ahí. No, 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 no. A ver. Eso me pide esta. Ahí es. Joder, está muy fácil. ¿Luchas con la fe? Sí. Así. Una U. Eso. No. U. Cuenta. U. ¿Hoy qué es? Hoy, cumpleaños. Eso, oh, coña. Cumpleaños, la fe, la U, la M. Una prueba superada. Me despistaba mucho, que era. Vale, si algo sigue despierta, vamos a la habitación de número 4. Si sigue despierta, dice, vete a la 4. Vale, esto está genial, lo de los juegos. Qué bueno. Me encantan los juegos. Perfecto, la siguiente prueba. Tendrá usted que cantar un villancico mientras suena otro totalmente diferente. Solo puedes tener 5 errores. Tienes 5 errores. Tengo que cantar otro que no sea este. Otro diferente. Bueno, el cual vas a cantar, el que tú quieras, elijo uno que te sepa bien porque no puedes tener dos. Efectivamente, uno facilito. Tienes 50 segundos, ¿sí? Uf. Uno que hace. ¿Quieres que salga 50 segundos? Cantando. ¡Ay, no puedo! ¡Vamos! ¡Dime, niño, de quién eres! Todo vestidito de mambo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Estoy aquí con alegría los cánticos de mi tierra. Y mi niño Jesús, que nació la noche buena, que estoy con alegría los cánticos de mi tierra. Y mi niño Jesús, que nació la noche buena, la noche buena se viene. La noche buena se va. Tres fallos con mucho Rubén. No, que es muy difícil, ponle 5. Que es una crack, ¿eh? Es una crack, lo sabía yo que no iba a fallar ni una. Pasa.
¿Vale? Bueno, ¿qué queréis? ¿Que me fanfurrie? Sí, hemos ido a una reunión de educados. Ven aquí. Aquí habrá una cama en la que te vas a poder sentar. ¿Qué hago, broma? No. Qué malo eres. Vale, no te puedo quitar eso. Vale, te leo la siguiente prueba. Ahora tendrás que palpar con la yema de los dedos determinados objetos que tendrás que adivinar. Cuidado con lo que tocas, que a lo mejor muerde. Objeto número uno. Mientras no sea un cocodrilo. Con la yemita de los dedos, así. Eso es. Esto es el dragón barbudo de la Muy de la bien. Cubana. Perfecto. Objeto número dos. Esta es perlita. No, fallo. ¿No? Vamos a objeto número 3 y luego lo intentamos otra vez. Cuidado, muerde. Esto es un plátano. ¡Muy bien! Volvemos al objeto anterior. Vamos a ver. Pero dejadme que palme más, me habéis dejado que palme un cachirrinín. Yo no apretaría mucho. Ah, es la serpiente. Exactamente, muy bien. Es la serpiente, me encanta. Pues puedes quitarte la venda. ¡Felicidades! Ah, que no te digo, joder, se me olvida. Vamos, ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo. Vale, seguimos. Igual que antes va a haber una cama y ya vamos a sentar. La tendrás cambiada, no pensaste ya, seguro. Sí, ya la he puesto limpia. Ah, vale. Y también hay gente y los ruidos corporales no atraen a nadie. Vale. Te leo. No hay luz. Vale, ha llegado el momento de que utilices el músculo que nunca usas. ¿El bíceps? ¿El cuádriceps? No. La lengua. Sí, sobre todo eso que nunca uso. ¿Tienes que adivinar? Es la más usada. ¿Qué te vamos a introducir en la boca? Le diremos a amigos que no se emocionen. Vale. Empieza la prueba. Ketchup. ¡Ule! ¡Qué mágico! Esta es complicadilla. Chan, 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 chan. ¿Está rico? ¿Te gusta? Es un cacho de avecrem. ¡Ole! Inaudito. Dos de dos. Ya la primera. Me ha costado. Vamos a por la tercera. Y la más asquerosa para mi gusto. Ay, no me digas. Detrás. Si se mueve, por favor, en la boca. Ah, no, muérdelo. No, no, muérdelo. Nada que se mueva ni nada. Para que se deje de mover. No, ¡ay, qué! ¡Ay! Ay, esto es... Me encanta, leche condensada. ¡Sí! Puede usted quitarse la máscara. ¡Felicidades! A mi madre le vas a jugar con esto. ¡Qué bueno! Me está encantando esto del juego. Muchas gracias. ¿Ganados? No me lo estás dando todavía, ¿no? No. Creía que si ganaba, podía ir abriendo la cara. Todo esto se lo dejo aquí por lo que déjala ahí, se tirará una semana como la última crema de calabacín que dejé ahí, pero no pasa nada. ¡Hola, pelita! Pues vamos a la siguiente habitación. ¿No estabas en el pueblo? Estábamos presentados. ¡En el tablao! ¡En el tablao! Digo, ¿estás en el pueblo? Sí. Gracias. Muchas gracias. Que todavía estoy viva, que he pasado todas mis pruebas. No, te quedan dos. No me digas que me tengo que mojar. Viendo maquillaje. Viendo pelo. Pues bueno, son las palabras, ¿no? Lo que hay que hacer. Sí, sí. Tengo que coger la naranja con la boca. Efectivamente. ¿Sí?
Y las manos detrás. Bueno, bueno. Bueno, que alguien me sujete. La dama de honor. ¿Qué has dicho? La dama de honor. ¿La empujo? Ajógala. Me mete por la nariz. Ajógala. Venga, como vuestra abuela. Que la tiene un poco grande y le llega el agua. Esa es tu hija. La electrotera. Mira, mira, aquí te ayudo. ¡Hostias! ¡Que se me hunde! ¡Que se me hunde! ¡Que se me la hace! ¡Te ayudo! ¡Que no llego a los 51! ¿Por qué habéis puesto tanta agua que se hunde? ¡Gracias! Echa babillas que eso pega, solapa ahí. La nariz. Jolín, hay mucha agua. Bebe, claro. Bebe y baja. Todo mal en este juego. ¡Toma! Bueno, aquí como hay tanta gente, hay dos pruebas. Como puedes ver, la muerte de dos carteles es que hay dos pruebas. Así que te paso a leer las instrucciones para la siguiente prueba. Ahora te vas a leer las respuestas de la gente que tú tienes que decir. Este es... ¿Qué quieres? ¿Pretende aquí que lea yo con estos ojos de frito? Espera, que coja mi cara. O sea, ¿qué quería ver una? ¿Qué quería esa persona, no yo, no? Tienes que adivinar quién ha contestado eso. Efectivamente. Primero, me haría pasar por uno de ellos y si no funciona, salgo corriendo. Eso es muy típico de Rubén. Me escapa. Me escondería. ¿Me escondería? No. Me escondería lo mejor que pudiera. Cristi. Me escondería debajo de una cama. Ah, mi madre. Sí, una acertada. Mi madre, la conozco. Me haría la muerta por si cuela. Alicia. Wow. Esta la hermana. No sé, la verdad no me lo he planteado nunca. Creo que lloraría o me uniría. Eso sí que es nadie. No. Wow. Es para Rubén, para Rubén. Qué difíciles son. Este era difícil. Y mira, también interviene. También interviene. La suya, yo creo que la vas a saber. Sí. Me da la impresión. Me comería una matrosca. No crean zombies, pero según las películas, hay que matarlos en la cabeza. Pues ese es un hijo o unos. Estaría ahí. Uno de esos dos ha sido, sí. Dani. ¡Oye! ¡Wow! Casi. Fallo. No. ¿Tú lo has dicho? Claro. He dicho, digo, ¿a mi hijo o a mi hijo? Yo ya soy.
soy un zombi, los ayudaría a atacar. Tú. No. Aunque no parezca. Acierto una, ¿eh? Es muy típico. Los atacaría con un Pokéball y pediría ayuda a sus amigos y los Pokémon. ¡Bien! ¡Bien! Voy. Dice, intentaría atacarlos primero. Pero si veo que son grandes. ¿Son grandes? Que son. Grandes. Sí, que van ganando. Ah, que van ganando, se hace muy bien. Intentaría unirme. Intentaría atacarles primero, pero si veo que van ganando, se hace por ti. Dani. No. Dani corriendo. Cogería el arma que tuviera más cerca y correría mucho. Si se acerca, les pego. ¿Y para qué quiere el arma? Irene. Creo que no. Pero una chica seguro, ¿no? Sí, una chica. Venga, Cris, lee una. Yo no quiero leer. Oye. ¿Quién le toca? Me pondría súper contento y entrenaría mi machete. Eso es un chico. ¡Wow! Tiene que regalar a los reyes un machete. Tiene que haber machetes en casa. Le ha regalado un machete el Papá Noel. Ayudaría al resto de personas a huir haciendo los gestos de las azafatas de los aviones. Por allí, por allí, por aquí. Es así, Jenny. ¡Wow! María. Queda una. Venga. No, estas son aceptadas, esas. Ah, no quedan dos. La de Rubén y la de Ana. Atrincherarme en casa y matar a todos los zombies que vengan. Eso sí que también. Sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, señora. Que tenía que saber las respuestas antes. Te digo, estás. Me disfrazaría de Michael Jackson y bailaría a los zombies. De lo mal que válido saldría corriendo. ¡No! Mi madre, mi hijo, y yo más adelantado. Leo, Mar. Bueno, la damos por válida porque era muy complicado. Venga, venga. 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 ¿Cómo se va? ¿Cómo lo habéis currado? Bueno, aquí, pues sí, con los artistas, ¿no? Es algo que al final diferiría mucho si tiene el dedo, pero. Pero mola. Mola. Os lo habéis pasado muy bien abajo, ¿eh? ¡Has acertado todas! Ni has cogido la coleta ni nada. No me he traído. ¡Claro! ¡De retorno! ¡Sufre, Ramón! ¡Devuélveme a mi chica! ¡De retorno! ¡Siempre polvo tiradito! ¡Solo hace 36 años! ¡Madre mía! ¡Hecho así! Nos conocimos en el instituto. Esta soy yo. Aquí tendríamos ya 16. Esta es Katy. Estábamos disfrazados. Y como aprobaste todas, con rintintín, te viniste al pueblo. Pero luego lo saqué. El burrito, Katy, yo y su hermano José. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Allí encontraste algo. Esta soy yo, que no lo parezca, muy delgada, muy pálida. Y Ramón con pelito. Y sus dos primos. Katy y yo. Con su hermano, José, y más familia. Y la mujer de tu primo. ¿Dónde está la toalla? ¿Cuántas veces nos lo dijeron ese día? La toalla. ¡Ostras! Esta foto no la he visto. Bueno, nunca. Katy y Ramón.
jamón, yo con la bata y mi hija chiquilina. ¿En la primera casa? Sí, esta no la he visto jamás. Bien pequeñita estaba Jana en la boda. Ahí va, esa bata. El sombrerito. Esta me la regaló tu abuela Carmen para cuando parí. Y la abuela, el camisón y la bata. La bata rosa que me regaló Carmen y todo. Hasta hace dos días la verdad. Si no tenían de pegar las cosas. Esto es en la boda de Katy y Ramón. Mira, mira, mira el actor. Mira el actor aquí que canijo estaba. Y ahora nos está haciendo cine para mi papá. ¿De papá con la boda? Claro. Katy, Ramón, mi Susi. ¡Ay, qué chiquitita! ¿Dónde estás, Susi? Nadie estaba divina con el sombrero. Olaya, Olaya, que hoy ya es mamá. Ya es mamá. No, no, no. Ana y Santiago ya son abuelos. Con el sombrerito, ¿y esta era tu vecina? ¿Tu vecina Mari? No, esa no, esa es una amiga de ella. Ah, la del otro que trabajaba su marido también allí. Cuando sentaste en la mesa con Santiago, el chiquito que trabajaba en Asturias. Patria querida. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Nadia y Alicia, porque Cristina todavía no había nacido. Dice, disfrutamos de lo lindo. Esto fue en Cáceres. Y vamos a haber puesto a alguien de atrás, así como que disparadas, pero hemos dicho, bueno, que piensen dónde tiró la flecha. Haciendo arcos, sí. La boda de tu hermano, tu mamá. Y yo. Sí, yo la boda de tu hermano también. Ya mirar aquí fuera. Sí, con el móvil, pues no. Ay, aquí con Alicia cuando nació. Y llegaron los churumbeles. Mira, Dani, qué guapo. Este eres tú, ¿eh? Y la mamá de Ramón. Dani, ya ves si te ves. No le digas nada. ¿En serio? Este con coletas y sujetadores. Dani, y la del pañal es Nadia, y la india soy yo. Que nos tuvimos que ¿cómo que la india me dio una cara? Mira, Dani. Y esto es en la casa. ¿Soy yo? Sí, hicimos la fiesta de celta. Era la fiesta celta, había que disfrazarse con lo que hubiese ahí. ¡Es un señor! Nadia, Alicia y Cristi, de chiquitita, que cuando iba con los perros colgando. Sí. ¿Cómo que señor? ¿Cómo que te meto? Empezamos a celebrar los 50. No, es verdad. En la fiesta de Ramón de los 50 años. Ya habéis salido, uno tras otro. Sí, algunos son más viejos que otros, ¿no quieres decir? Bueno, la última pasa aquí. Espera, todavía queda una, ¿no? Sí. No, espera, espera. Este ha sido el otro día. En Pellegrina. Y aquí haciendo... Naturales. Y ahí natural, Ramón, como tuvimos. Esto fue Sigüenza, antes de comprar los dulces el otro día. Mala leche tiene. Y seguimos como empezando. Como empezamos, haciendo el payaso. Estamos las dos. Tú vi continuará. Tú vi continuará. Ya llevas 50 años haciendo historia. Mira, esperamos que sean muchos más. Nos quedan muchas cosas por vivir, cosas buenas, otras quizás no tanto. Pero juntas podremos superar todo. Gracias por compartir tanto con nosotros. Te queremos un montón. Muchas gracias, chicos. Precioso. ¿Qué es? Es una cosa que a nadie le gusta. No me digas que es una batita nada, no, se quita la rosa, ¿no? No, pero una bata no que se quita la rosa. Quítate la rosa. ¿Una bata? Estabas tan contento. ¿Una bata? Para que se quite la rosa es... Un pijama. Un pijama, ¿no? Estaba otro día en Navidad. Es un pijama, calentito. Bien abrigada, qué friolera. Ana que se lo regaló su madre para Navidad y se lo puso llevada la comida que se lo quitó. No, era un pijama. It's Mary. Qué chulo. Que se vea, que se le alcancé para noche vieja y la tiene. Gracias. Muy bueno. Y se lo puso en la cabeza y me unió estupendamente. Ah, qué bueno. Muchas gracias.
¡Ay, yo no soy el mismo! ¡Un oso peludo! ¡Tira fuerte! ¿Pero que hay grapas? ¿Por esto? ¿Por qué rompa? ¡Grapa! Es un oso peludo. ¡Rompa las grapas! ¡Ay, qué gordito! Bailemos,
se baila la morena, solo la morena. Baila morena, baila morena, perrea matanera, perrea morena. Baila morena, baila morena, perrea morena, perrea morena. Los ojos verdes de mirada serena, en cuyas quietas aguas un día me iré. Pásalo, vale, voy a empezar un poquito la primera línea y luego me paso, si no le puedo cantar la canción entera. La de fue en un pueblo con mar, una noche después del concierto. Y luego dice, claro, con tus ojos de gata. Son dos capas. No, los ojos son diferentes. Es la misma. No, los ojos de gata no es de los mismos. Es la misma. Es la misma, los ojos de gata de los secretos. Hombre, no. Empate. Me duele tanto. Amor, 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 ya está, venga, ya tenemos. Es el primo.
canto en portugués. También lo vamos a ver. YouTube, no lo mira en YouTube. Claro, claro, mira en YouTube. I think that I love him more than I can love you. So, do you know it? It's a quote. And when you look in the sky, when you look in my eyes, you say, amor, amor de hombre, está cambiando el mente más. Una vez más, canto de amor, que no lleva de verdad. Tomad. Para vosotros, no sigáis. Os toca. 5, 4, 3, 2, 1. Cuando hace malísimo tiempo y caen nuestros tacos. Granizo. Esto no tengo ni idea lo que es. Cuando dicen, ah, es, ay, madre mía. Solo puede pasar uno. Sí. Tenemos, no es la sonrisa, es a mandíbula abierta. Lo que hizo el ex marido de Christie. Pero de grado superior. ¿Qué carrera hizo? Arquitectura. Gracias. A alguno le gusta el fútbol y a otro le gusta... baloncesto. A mí me encantaban, pero son muy peligrosas. A uno le gusta el coche, pero la forma más peligrosa de... motos. Bueno, una motocicleta, moto, ¿no? Vendo una moto. En la gramática... Vengo así, nos hemos pasado ya. Macarena, que tu cuerpo es para la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Manda tu cuerpo
niña alegría, Macarena, que tu cuerpo para la alegría y tu sonido. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena, ay, niña alegría, Macarena, que te gusta volver a donde Macarena. Macarena, 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 que me da la alegría. Va a ser
cogería de cubierta de mi piso. ¡Otra vez! De los dos equipos, no creáis que ninguno lo habéis hecho bien. Una mierda de abajo arriba. Simplemente valoraré las cosas negativas que me han hecho más gracia, como por ejemplo un pequeño niño haciendo twerk. Estimulante, no sé dónde está. Que ha sido incriminado. Ha sido incriminado. Con una señorita joven. Bueno, una persona que se ha sabido la canción entera. Susana, con una clase espectacular a la hora de mover un pie cojo. Igualmente es perpéntico, pero espectacular. Nada, aparte de eso. Una mierda. Aparte de perpéntico, repulsivo y vomitivo, ya está. Muy bien. Ese es mi. Yo he de decir que me han encantado los dos shows, lo habéis hecho genial, me he reído muchísimo, me he divertido, exactamente te tengo que destacar a Omar, que no quería participar y ha terminado siendo un... ¡Ha sido discriminado! O sea, top del grupo, por otro lado teníamos a Katy revoloteando por el escenario, lo cual ha sido bastante coladita, exactamente, una coladita con sus alas revoloteando. El abuelo lo ha dado todo, cosa que no esperaba, ha sido muy positivo. La abuela también nos ha dado el frente, el culo, nos ha dado todo. Y María, por supuesto, dándolo todo como siempre. Ana, su sensualidad, a tope. Dani ahí mordiéndose el dedo, gitaneando, cómo no. La tata era una cosa espectacular, parecía un viejillo ahí, encogido. Ramón, que el pobre estaba ya hasta los huevos. Destacarlo, verle ya, no podíamos con la canción. Alicia siguiéndolo todo ahí a rajatabla, súper bien. O sea, no tengo nada malo que decir de Alicia. Y Cristina con su madre también ha sido un auténtico shock. Espectacular, espectacular. Espectacular, ese. Y Cristina igual, ha tenido su momento gracioso, un momento sexy, un momento subidón ahí gritando ya. Corte de mangas. Espectacular, me ha encantado todo. Y Lara ha estado muy bien, me ha encantado su final abriéndose de patas al completo para darle el toque final. De patas, de patas. De patas. Así que todo es genial, ¿verdad? Yo creo que ha sido un espectáculo muy bueno por las dos partes. Quiero destacar que queríamos nosotros sacar un poco la interpretación, sobre todo, ¿vale? Y quiero decir que Susana, o sea, la he visto reflejada totalmente, totalmente en los del río, no era uno, es que eran los dos. O sea, cada pata era uno de los del río. Ha sido increíble, esos movimientos, ese saber estar en el escenario, o sea, esa voz tan calentita. Es una cosa, de verdad, que alucinante. Alucinante. O sea, era un monstruo. Sí, me ha encantado el cómo han sacado sus venas, sus raíces, sus sangres gitanas, ese grupo de Macarena, ha sido espectacular, los pelos de punta me han llegado a poner. No, los tienes. Sí, así me he quedado, así me he quedado. O sea, muy bien, estoy muy contenta con el resultado de ese grupo. Y luego volvemos con el otro grupo, la SDG. Me ha dejado plasmada. No me esperaba eso para nada. El abuelo, o sea, qué movimientos de cadera, qué contoneo. O sea, yo creía que se le iba a salir un brazo, que me iba a dar un brazo en la cabeza y pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¡Dale que te pego! Menuda vuelta le daba a María. Que, vamos, parecía María la vieja y él el joven. Ha sido alucinante, alucinante. Quiero decir, de esa mezcla de músicas, con el twerking, con el SRG, Omar, increíble. O sea, ese movimiento, vas a llegar muy lejos. Quiero decir que en momentos he dicho, es Pikachu haciendo twerking. Así que nada, muy bien, yo quiero felicitar a los dos equipos.
Lo han hecho todo genial, las niñas, los mayores, todos, todos, todos muy bien. Muy bien. Ahora la puntuación para el equipo 1, que ha sido los puticornios estos. Sí. Eso mismo. Y 3. Un cerámen. ¡Cero! ¡Oye, lo he visto! ¡Oye, lo he visto! ¡Oye, lo he visto! ¡Oye, El intento de soborno no ha sido válido. No podía dar mal, ¿no? No podía. Nada. Mira que lo he intentado. Listo, es así. Y ahora... Los aserjes. Los que quedan, si son dos grupos, por favor. Pichiguaris. Los pichiguaris. 3, 2, 1... Genial. Happy birthday to you. Happy birthday, Cristina. Happy birthday to you. Desquitando, restando. ¡Quiero un puesto al revés! ¡Qué rico! ¡Cumplo 05! ¡Desquitando! ¡Bien! Porque me lo están haciendo las profesionales, pero yo te hago la... ¡Eso me ha hecho el tuyo! ¡Bien! 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 Ya te lo sabe cómo enseño mi tío, no coña. Tras sumar todos los puntos que habéis hecho cada grupo, ha estado la cosa muy, muy igualada. Nos ha costado hasta sumarlo porque decíamos, no puede ser. Casi empate, luego ganaba uno, luego el otro, luego, bueno, no podéis fiar. Luego os damos los puntos para que los suméis porque ha sido algo muy complicado. Vale, quiero decir que por un punto, el equipo ganador, único ganador, simple ganador, único ganador, simple ganador, solo ganador, han sido los... ¡Puticornios! También. Equipo perdedor, que no ha sido perdedor, para mí no ha sido perdedor, ha sido también ganador, pero bueno, con un puntito menos. Capitana. Los Pichiguarri. A la vista. Se nota que el jamón ha surtido efecto, vaya, como se vende el jurado. Como veis, aquí están todos mis regalos de cumpleaños, pero como siempre os digo, el mejor regalo es vuestro amor, vuestra compañía, y más en este año que ha sido tan duro para mí y para toda mi familia, el sacar fuerzas para que me preparáis esa fiesta sorpresa. Ha sido espectacular, muchas gracias y pues eso, he sobrevivido a los 50, a por 51. Gracias.